soy Dadal, viajero empedernido, con patas azules, voy por el camino. Soy un pájaro dudo, pinto dibujo en primo. Viajando voy allá a enseñar las artes más puras. Con patas azules voy por el camino. Enseño apoyo y soy prolijo. Vamos, niñas y niños, yo soy Dadal. Yo soy Dadal. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo, como ustedes saben, visitando lagunas. En esta oportunidad estoy en la Laguna Redonda. Se encuentra ubicada en el sector de Lorenzo Arenas, cerca del Cerro Chepe. Su nombre se debe a su forma circular y regular. A principios del siglo XX se encontraba entre el camino Concepción-Talcahuano. Era parte del paisaje del tranvía que funcionó entre los años 1908 y 1941, rodeada de campos de golf de la colonia británica, además de fundos y parcelas que abastecían a la industria del sector con materias primas de buena calidad. En su entorno podemos encontrar varias especies de pájaros y peces que son parte del hábitat. Entre los 90 y principios del 2000 se realizó un proceso de control de la eutrofización, descontrol de algunas algas, y posteriormente un hermoseamiento del sector, poniendo juegos infantiles y mayor espacio de paseo para las familias. En una colina que queda a su lado hay una niñita que recuerda a Petronila Neira, una santa popular de la ciudad, y que su historia está vinculada con esta laguna. En el taller de hoy haremos un trabajo abstracto, como en el taller anterior, pero en este haremos algo en el cual no tendremos tanto control del resultado, algo que muchas veces tenemos en las artes visuales. En esta oportunidad trabajaremos con color y espuma. ¡Nos vemos en el taller! Los materiales que usaremos en el taller son los siguientes: una hoja blanca, un vaso pequeño, un poco de agua, algo de color, los que quieran, una bombilla y detergente para platos. El primer paso es poner un poco de agua en el vaso, al que le aplicaremos un poquito de color y un chorrito de detergente para platos. Luego revolvemos la solución y con la bombilla la soplamos. El vaso se llenará de espuma y la aplicaremos en la hoja poniéndola sobre ella y dejando que las burbujas se revienten solas. De esta forma crearemos una bonita e interesante textura en el papel, lo que podemos repetir varias veces y con más colores. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!